organismo público de investigación que trabaja en el ámbito agroalimentario. La misión que tiene el SEVIDA es generar conocimiento para poder desarrollarlo y transferirlo al sector agroalimentario, a la economía productiva, de tal modo que ese conocimiento sirva para poder generar un tejido productivo sostenible, competitivo y que tenga futuro, que genere riqueza, puestos de trabajo y, por tanto, bienestar a la sociedad. Ese es los fines primordiales que el SEVIDA como centro de investigación, o retos que el SEVIDA tiene como centro de investigación, como otros centros de investigación. En resumidas cuentas, es generar conocimiento que se desarrolle y aplique al sector productivo para generar riqueza, empleo y bienestar. Ese es sencillamente el objetivo noble de la investigación, en este caso del SEVIDA. Los trabajadores que desarrollan ese trabajo son investigadores. Ahora mismo, básicamente, la investigación sostenida por investigadores son especialistas en diferentes materias. Pasamos desde la biología, la genética, la reproducción, la tecnología de los alimentos, el control analítico de los productos y el control de su calidad y de su seguridad alimentaria. Por tanto, se trata de gente especializada en estas materias que proviene de diferentes ámbitos académicos, desde la ingeniería, la química, la biología, la física, la agronomía, etc. Estas actuaciones son fundamentales. La base del país es precisamente construir una base social en las edades tempranas para que cuando estén maduros puedan gestionar una sociedad de la información y puedan, por tanto, a partir de ella generar productividad sostenible, muy competitivo, que genere bienestar social. Por tanto, los valores que tienen que ver con la innovación, con el esfuerzo, con la colaboración, con la integración, son los ejes troncales de una sociedad de la información competitiva que puede dar solidez a un proyecto de bienestar y de calidad de vida que en este momento, pues digamos, que no pasa precisamente por los mejores momentos, antes sobre todo los retos que una sociedad globalizada nos ofrece. Necesitamos jóvenes que sean muy emprendedores, como he dicho, muy innovadores y que tengan perfectamente metido en la cabeza que las palabras clave son la colaboración, la integración y la eficiencia. La seguridad alimentaria es un aspecto vital para el desarrollo correcto de las actividades empresariales que tienen que ver con las empresas de agroalimentación. Es, por tanto, un aspecto básico para que las empresas ofrezcan garantías, confianza al consumidor y, por tanto, ello suponga una actividad económica sostenible en el tiempo. Todo lo que supone la seguridad alimentaria, tenemos que hablar de la trazabilidad de esa seguridad. Quiero decir, tenemos que buscar sistemas en los que podamos seguirle la pista a todos los elementos que intervienen en el proceso que al final influye o afecta a la seguridad alimentaria. En ese sentido, la puesta en marcha de sistemas lo más automatizados, robotizados, posibles, técnicas no destructivas de la muestra, que en tiempo real y sobre todo online podamos ir controlando cada una de las etapas de la producción de alimentos para poder garantizar que no haya presencia de patógenos o no haya presencia de toxinas en sistemas fiables, eficientes y sobre todo muy automatizados, es el futuro. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en la incorporación de sistemas más de control online de toxinas, de patógenos en toda la cadena alimentaria de producción de alimentos para el ganado, que al final son productos que después a través de las producciones animales se van al consumo humano, pues lo hagamos a través de sistemas miniaturizados, lo más automatizados y robotizados posible.